Imagina que flotas en la infinita extensión del espacio. No hay bordes ni esquinas, ni arriba ni abajo, izquierda ni derecha. Es como estar perdido en un desierto galáctico, excepto que no puedes confiar en ningún punto de referencia natural, ni siquiera en tu sentido habitual de orientación para guiarte. Y sin gravedad, puedes encontrarte dando vueltas y girando en todas direcciones, como atrapado en una secadora cósmica. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo sabes por dónde ir y cómo no perderte? Bueno, esta no es una pregunta sencilla. Primero hagamos un viaje de regreso al viejo planeta Tierra, donde la orientación es algo que a menudo damos por sentado. Imagínate que estás haciendo senderismo a través de un bosque denso. Estás rodeado de árboles altísimos, rocas cubiertas de musgo y aves que trinan. Pero no hay caminos claros ni señales de tráfico para guiarte. Entonces, ¿qué deberías hacer? Lo primero que te viene a la mente es una brújula, ¿verdad? Un pequeño y mágico dispositivo que siempre sabe dónde está el norte sin importar dónde te encuentres en el planeta. Todo gracias a un diminuto imán en su interior. Siente la atracción del campo magnético de la Tierra que cubre nuestro planeta como una acogedora manta, y este campo mueve la aguja hacia el polo norte del planeta. Ahora que sabes dónde está el norte, eres capaz de determinar el este, el oeste y el sur. En este punto puedes navegar por la naturaleza como un explorador experimentado. Esto es lo que llamamos un punto de referencia. Y no se trata solo de encontrar el camino a través del bosque. Piensa en cómo utilizas puntos de referencia en tu vida diaria, dando y siguiendo instrucciones en un mapa, usando un sistema de navegación GPS o incluso diciéndole a alguien hacia dónde girar en la esquina de la calle. Hasta en los cielos tenemos puntos de referencia, utilizando el agua. Imagina que estás embarcándote en una emocionante aventura en globo aerostático. A medida que te elevas hacia el cielo, te reciben vistas impresionantes de paisajes ondulantes y océanos resplandecientes. Pero, ¿cómo sabes a qué altura estás? Ahí es donde entra en juego el nivel del mar. Probablemente has escuchado frases como sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar en tu vida diaria. Es el nivel promedio de los océanos del mundo. Una referencia universal que actúa como punto de partida para medir alturas y profundidades. A medida que asciendes en tu globo aerostático, puedes usar instrumentos como altímetros para medir tu altitud en relación con el nivel del mar. Es como una regla que te dice cuánto has subido en el cielo, y no es solo para aventuras en globo aerostático. La altitud relativa al nivel del mar se utiliza de diversas maneras, desde la aviación hasta la meteorología y la geografía. Nos ayuda a comprender y describir la altura de las montañas, la profundidad de los océanos, la elevación de las ciudades e incluso las rutas de vuelo de los aviones. Estamos acostumbrados a tener puntos de referencia en la Tierra, pero cuando subimos más alto, las cosas se complican mucho más. En el espacio no hay hitos naturales, ni brújulas, ni altímetros universales. Sin puntos de referencia fijos, determinar la dirección se convierte en un verdadero desafío. Incluso las estrellas que a menudo se utilizan para la navegación en la Tierra pueden ser engañosas en el espacio. En la Tierra, las estrellas parecen moverse en un patrón fijo debido a la rotación de nuestro planeta. Pero en el espacio, parecen cambiar y desplazarse de posición mientras viajas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, necesitaríamos tecnología avanzada y cálculos precisos. Nuestras intrépidas naves espaciales tienen ingeniosas formas de navegar por los mares galácticos. Una de las herramientas más sorprendentes que las naves espaciales usan para la navegación son los rastreadores de estrellas. Son como un GPS cósmico. Son las cámaras que escanean el cielo nocturno capturando imágenes de estrellas y usándolas como puntos de referencia. Así como usamos señales de tráfico para orientarnos en una nueva ciudad, las naves espaciales utilizan las posiciones de las estrellas para determinar su orientación y dirección en el espacio. Las naves espaciales también pueden utilizar otros objetos celestiales como ayudas para la navegación. Por ejemplo, los planetas, lunas o incluso asteroides para determinar su posición y dirección. Las naves hacen su propia trayectoria basándose en estos cuerpos celestes. Por ejemplo, una ruta para volar desde Mercurio a Marte pasando por Venus. Es como jugar a conectar los puntos cósmicos con planetas y lunas. Pero no se trata solo de encontrar su rumbo. Las naves espaciales también utilizan estos métodos de navegación para realizar maniobras precisas, como entrar en órbita alrededor de un planeta o aterrizar en una luna. Emplean cálculos complejos y mediciones precisas para determinar su altitud, velocidad y trayectoria usando las posiciones de los objetos celestiales como una brújula. Es como un baile en el que la nave sigue las señales para ejecutar maniobras intrincadas en la inmensidad del espacio.
Otro ingenioso artilugio es el giroscopio. Es como una brújula espacial. Los giroscopios son increíblemente sensibles y pueden detectar hasta los cambios más mínimos en la orientación. Ayudan a que las naves espaciales se mantengan estables y en el curso correcto. Las naves espaciales también utilizan cámaras y láseres para captar imágenes y medir distancias a objetos cercanos como planetas, lunas o asteroides. Y no te olvides del sofisticado software y los algoritmos. Dentro de cada nave espacial hay un cerebro computacional brillante que resuelve ecuaciones complejas y toma decisiones sobre a dónde volar después. Pero hasta ahora solo hablamos de direcciones. ¿Y qué hay de la altitud? En el espacio, la altitud adquiere un significado completamente nuevo. Es como intentar medir la altura de un rascacielos sin planta baja. Este enigma cósmico requiere una creatividad de otro mundo. Normalmente se mide en relación con la posición de una nave espacial o un satélite. Si estás flotando cerca de una luna u otro cuerpo celeste y quieres saber cuán alto o bajo estás, podrías medir tu distancia desde la superficie de este cuerpo. Por ejemplo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional podrían referirse a su altitud como la distancia sobre la superficie de la Tierra, a pesar de que no están dentro de nuestra atmósfera. ¿Y si el cuerpo celeste no tiene una superficie sólida? Como Júpiter, que básicamente es una enorme bola de gas. Bueno, entonces solo podemos rezar. Otro método es medir la altitud relativa a la órbita de la nave espacial. Podrías medir tu distancia desde el centro o el plano de tu órbita y usar eso como punto de referencia. Estos métodos pueden parecer complejos, pero son la manera más sencilla de navegar y operar en el espacio. Permiten que las naves espaciales controlen con precisión su altitud, velocidad y trayectoria. De esta manera, incluso pueden realizar maniobras como acoplamientos, aterrizajes o encuentros. Las agencias espaciales y las misiones también actúan como controladores de tráfico interestelar. Deben asegurarse de que las naves espaciales de diferentes países y organizaciones no choquen entre sí. Para mantener las cosas organizadas, utilizan sistemas y convenciones estandarizados, tal como usamos señales y reglas de tránsito en la Tierra. Además de los sistemas estandarizados, las agencias espaciales y las misiones también utilizan convenciones para especificar la dirección y orientación en el espacio. Por ejemplo, la regla de la mano derecha. Es como un saludo secreto para comprender la dirección de las cosas en física e ingeniería. Imagina que tienes un guante mágico que puede decirte hacia dónde irán las cosas en ciertas situaciones. Digamos que este guante está en tu mano derecha. Ahora saca el pulgar, como si estuvieras dando un pulgar hacia arriba. Tu pulgar representa la dirección de la fuerza o el empuje o tirón de algo. A continuación, flexiona tus dedos como si hicieras un puño. Tus dedos ahora representan la dirección de un campo magnético y la rotación de algo. ¡Genial! Y ahora, para el gran final, apunta tu dedo índice hacia adelante, como si estuvieras fingiendo disparar un rayo láser. Tu dedo índice ahora representa la dirección del movimiento o del flujo de corriente. Y ahí lo tienes. La regla de la mano derecha consiste en usar tu guante mágico para conectar la dirección de la fuerza, pulgar, el campo magnético o la rotación, dedos y el movimiento o flujo de corriente, índice. Es un truco divertido y práctico que ayuda a resolver problemas complejos en física e ingeniería, incluso en la navegación. La exploración espacial es una aventura que desafía nuestra percepción de la dirección y la orientación, y así nos damos cuenta de cuánto dependemos de nuestro planeta hogar. ¿Quién sabe qué otros desafíos nos esperen en el futuro? Por ejemplo, la navegación cuántica. O cuando creemos velocidades warp como en Star Trek. Estos métodos no solo serían prácticos, sino también asombrosos. Esperemos y veamos.